Pues ayer se pusieron las cosas calientes en el Ayuntamiento de León cuando se discutía la aprobación del programa de gobierno de Héctor López Santillana, que se presentaría el día de hoy, martes. El síndico panista Luis Ernesto Ayala y el regidor priista Salvador Ramírez Argote protagonizaron un choque verbal en esta sesión de ayuntamiento. Todo comenzó cuando Luis Ernesto Ayala habló sobre los malos manejos y excesos que se realizaron en la pasada administración. No dio detalles, tampoco precisó, habló en lo general y dijo que esa administración, encabezada por Bárbara Botello en su origen, después cerrada por Octavio Villazana, ha sido responsable de la intranquilidad de los leoneses, un poco echándole la culpa de lo que todavía pasa hasta la fecha. Vamos a escuchar lo que dijo el síndico Luis Ernesto Ayala ayer en sesión de ayuntamiento. También ponemos punto final a la falta de transparencia, a los arreglos por debajo de la mesa, a las negociaciones a escondidas del pueblo que solo beneficiaron a quienes las propiciaron y dejaron desvalidos a quienes las padecen. También ponemos punto final a la falta de orden y control presupuestal que en el pasado reciente generó obras públicas con costos inflados, contratación de servicios a empresas inexistentes y sin justificación alguna, adquisiciones a discreción. En esta administración dejaremos de tirar el dinero de los ciudadanos a la basura y no permitiremos que caiga en los bolsillos de ningún funcionario. También quiero agregar que, en resumen, ponemos punto final a la corrupción. Este mal que se adentró en las entrañas del gobierno anterior de principio a fin y que aún hoy seguimos padeciendo, aunque se empeñen en negarlo algunas voces que por consigna repiten una y otra vez sus mentiras, atentando así contra la inteligencia de los ciudadanos. Bueno, hay que decir que todo el mundo piensa esto, todo el mundo piensa que la administración de Bárbara Botello actuó con muchas irregularidades y esperaban que la nueva administración de Héctor López Santillana pues tomara cartas en el asunto, pero señalando responsables, evitando la impunidad. Todo ha quedado en discursos. Ayer Luis Ernesto Ayala fue muy duro, pero no pasa nada, nada más se habla. Y la respuesta no tardó, vino del regidor priista Salvador Ramírez Argote, quien fue secretario particular de Bárbara Botello, no se podía quedar callado. Calificó lo que dijo Luis Ernesto Ayala como un señalamientos apasionados y acusó que antes de la administración priista ya se habían cometido arbitrariedades en las administraciones panistas. Es decir, no negó la corrupción de Bárbara Botello, nada más dijo: ustedes también son iguales que nosotros, en otras palabras. Ramírez Argote hizo un recuento de las situaciones negativas que se enfrentó con los 37 millones de pesos que se perdieron al invertirse en la empresa Metrofinanciera, que quebró, y la participación del propio Luis Ernesto Ayala como contralor de Juan Manuel Oliva, al cual calificó de corrupto. Aquí lo que dijo el regidor priista: así se llevan los miembros del cabildo. Y no sé si se acuerda el síndico que hace 6 años Ricardo Sheffield lo quería meter a la cárcel a usted por la construcción corrupta del palenque de la feria. Entonces, ¿cómo nos viene ahora a hablar de moralidad cuando el propio síndico ha sido fuertemente cuestionado, no por los priistas, sino por los propios panistas? Eso, síndico, no abona en nada a la construcción de la unidad de la ciudad de que aquí se ha venido hablando. Mientras usted siga con sus odios, con sus cuestionamientos infundados, usted no está construyendo para que esta sea una ciudad en donde todos jalemos parejo. Bueno, le tocó el trabajo sucio a Luis Ernesto Ayala y le respondieron así. Y la verdad que impunidad total. Se habla mucho de corrupción y no hay un solo funcionario señalado ni una sola averiguación presentada ante el Ministerio Público. En otros temas.